preguntarte un poquito, sin nombres propios porque no me interesan, pero un poquito del amor. Has tenido una vida amorosa intensa, de mucha búsqueda, imagino, de mucha pasión. De mucha búsqueda, está bien, lo voy a empezar a utilizar. ¿Cómo pensás ese tema cuando mirás hacia atrás? ¿Cómo fue ese aprendizaje? ¿Cuán doloroso fue? ¿Cuán enriquecedor? Yo lo viví muy naturalmente. Yo nunca hice nada para llamar la atención ni para ni para salir en una revista. Yo lo viví naturalmente. Yo me ponía de novio cuando lo sentía. Y también no tenía mucho tiempo para conocer personas de otro lado. No sé si lo vivo como un dolor o con... Yo la pasé muy bien. Aprendí mucho, traté de ser feliz y por sobre todas las cosas siempre fui sincero. Hoy por hoy, si me decís si tengo que mirar para atrás, creo que una de las cosas más maravillosas que puedo rescatar de todo lo vivido es que la gran mayoría, hoy cuando nos cruzamos somos muy amigos, nos queremos mucho, y en su momento estábamos o no de acuerdo con muchas cosas, pero yo lo viví feliz, no hago un repaso tampoco. Hoy a lo mejor puedo decir o entendiendo un poco este momento en el cual paré y reflexioné sobre muchas cosas, puedo entender que algunas cosas son elecciones y hoy por hoy sé lo que no quisiera volver a repetir. Después lo que pase, hay cosas que pasan y son inevitables, pero hoy a lo mejor puedo ser un poco más pensante y tratar de evitar, no personas, pero digo, sí momentos o circunstancias que no tengo ganas de volver a repetir.